Hola, muy buenas a todos, chavales. Aquí Bob Streaker en un nuevo vídeo de Clash of Clans. Antes de nada, chicos, quería comentar una cosa, que es que este vídeo ya lo tenía grabado, lo tenía preparado, pero ha visto un problema, ¿vale? Que me he fijado en el vídeo antes de subirlo, y lo que ha pasado es que a la hora de yo editarlo, no me he dado cuenta de que el vídeo se veía muy mal. Me ha grabado lo que sería mi programa que utilizo para grabar, me lo ha grabado muy, pero que muy mala calidad, y se ve todo borroso, no lo he podido arreglar, entonces pues lo he tenido que volver a grabar. ¿En qué vídeo estamos hoy? Pues sería lo de los duendes, ¿vale? En petar todo, ¿vale? Que ahora, pues, como vais, pues bueno, a poder observar, he tenido que hacer, bueno, hay algunos aquí que he hecho, y es lo que os estoy contando, que estaba, he grabado además el vídeo, estaba grabado completamente, pero lo que ha pasado es igual. Entonces, tengo la tropa, todo preparado, y vamos a ir a fregadero, vamos a fregarle toda la cara, y después a Malvadia, madre mía, no me sale ni el nombre. Primero vamos a fregarle la cara a este, a ver cómo tiene la aldea primero, porque la verdad que no tengo ni idea. No he visto la aldea y pues me molaría saber. Hostias. Bueno, lo de fregar la cara tampoco, ¿no, chicos? Me han contado a mí, la verdad. Fregar lo que sea, no, pero a ver, voy a atacar por este lado, ¿vale? Chicos, yo creo que sí. Por este. Y perfecto, vamos a lanzar por aquí. Vamos a lanzar por aquí Barbarichus. Y pues a ver cómo nos reacciona. Pues todo, ¿no, chicos? Vamos a lanzar por aquí maguetes. Vamos a petar todo el campo de maguetes. A ver, pues, qué es lo que podemos hacer. Y pues también petar por aquí, ¿vale? También porque es que si no, esas torres nos van a afectar muchísimo y no vamos a poder lo que sería hacer nada, ¿vale? Por otra parte, vamos a lanzar por aquí más bárbaros, porque me he dado cuenta de que no hay apenas bárbaros. Y bueno, ya no podemos lanzar más unidades, ya que pues no tenemos más, ¿vale? Simplemente tenemos esto, tenemos un veneno al 2, que no sé para qué lo quiero, pero bueno. Y bueno, a ver, la verdad es que estamos petando bastante. Pensaba que iba a ser muchísimo menos, pero la verdad es que estoy haciendo bastante más de lo normal, ¿eh? Madre mía, qué cacho de ataque, chico. Madre mía, cómo estoy petando. ¿Y ese ribárbaro a dónde va? ¿A dónde me va ese ribárbaro si va a tener? Madre mía, ese ribárbaro ha dado una vuelta muy, pero que muy tonta. Vamos a intentar tirar el muro con la furia, porque la verdad que no se parte el muro. Por eso tengo que utilizar ahí la furia, chicos, y obligatoriamente, porque esa reina quiere no durar mucho. Bueno, madre mía, la furia esa cuánto dura, chicos. Bueno, perfecto, chicos. Y bueno, las 3 estrellas hechas. La verdad que pensaba que iba a ser mucho menos, pero por fin he hecho las 3 coronitas, las 3 estrellas. Y madre mía, qué botinaco nos acabamos de llevar aquí. Esto es... Soy el rey de los botines, chicos. Soy el rey de los botines. A ver, ya tenemos de nuevo aquí el capito lleno, ¿vale? Diréis, madre mía, ¿y cómo has hecho eso? Arte de magia, ¿te imaginas? No, hombre. Bueno, vamos a curarlo aquí con 5 semillas, que, bueno, nunca vienen mal. Y pues bueno, madre mía, qué rápido han donado aquí. Vamos a atacar. Y al siguiente va a ser el Malvadia, ¿vale? El Malvadia este, que la verdad que hay poco botín, pero no sé, me han tocado ganas bien. Hostias, joder. Pues bueno, tengo muchas ganas, chicos. Ahora que me estoy dando cuenta, la verdad, esto va a estar bastante difícil. Y pues, cómo no, voy a atacar por este ladete, ¿vale? Vamos a lanzar todo esto por aquí, vamos a lanzar todo. Bárbaros de todo, ¿vale? Hasta llegar a 50 bárbaros empezamos a lanzar los magos, que yo creo que van a venir bastante bien, ya que, pues, nos limpian por detrás la basurilla, ¿vale, chicos? Nos van a limpiar por detrás aquí toda la basurita. Y pues, la verdad que nos vienen muy, pero muy los bárbaros. Y los magos también. Porque, chicos, no sé si sabréis que los magos, pues, por detrás limpian bastante lo que sería la mierduki que hay por ahí. Y pues, ¿veis? Como podéis ver, lo que hacen los bárbaros, pues, es distraer a las torres enemigas. Y los maguetes, pues, limpian todo, ¿vale? A ver, no me está molando una cosa, y es que están recorriendo el campo por fuera y no por dentro, ¿no? Entonces prefiero lanzar aquí la furia del rey bárbaro, perdóname por la vocalización, para, pues bueno, petar todo eso y que nos carguemos esas torres. Madre mía, cuántos magos, chaval. Bueno, lo importante es que, bueno, lo importante, lo malo es que esa reina arquera, chicos, se me voló, ¿vale? Se me fusionó esa reina arquera. Y bueno, la verdad que con 2 ataques yo creo que va a quedar bastante en el vídeo. LOL, madre mía, cuántas bombas hay ahí, chicos. Madre mía, qué de bombas. Bueno, chicos, se han quedado ahí 2 bombas sin explotar. Pero bueno, chicos, la verdad que son, estamos echando la verdad que muy, pero que muy buenos ataques. Y lo que vamos a hacer ahora, pues bueno, es dejar aquí tropillas en entrenamiento para, pues bueno, más adelante seguir preparando las cosas. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un buen like si os ha gustado. Y si queréis más vídeos, pues de este tipo, ¿vale? Es decir, que sigamos con esta serie, que la verdad que la estáis apoyando bastante y eso me gusta del canal. Y pues bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
vamos a hacer ahora, pues bueno, es dejar aquí tropillas en entrenamiento para, pues bueno, más adelante seguir preparando las cosas. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejar un buen like si os ha gustado. Y si queréis más vídeos, pues de este tipo, ¿vale? Es decir, que sigamos con esta serie, que la verdad que la estáis apoyando bastante y eso me gusta en el canal. Y pues bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!